Psicorragia en Barra Bass. Muchachos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Estamos ya en la madrugada. Terminando acá a las 6 de la mañana. ¿Qué tal el show? ¿Qué es su show? Y estuvo bueno, che. Estuvo movidito, a pesar de ese sábado, fin de mes, ya empezando otro mes, así que estuvo bueno. Sí, Psicorragia está rotando en lo que va a lo largo del año. Ahora tienen fecha para el 30 en Fábrica de Música. 30, ¿no? ¿Cómo es la convivencia de la banda? Y mirá, nosotros la convivencia tenemos un vínculo muy, o sea, cerrado y a la vez abierto, ¿me entiendes? O sea, no es que estamos así juntando, hacer música nada más, digamos, tenemos una amistad entre todos también. Y eso es lo que nos conforta a nosotros como banda. Bueno, ustedes justamente hacen tema de Los Redondos y La Renga, que somos Rengo de Ricota. Claro, Rengo de Ricota, una fuerte influencia que tienen ustedes. ¿Ese siempre fue en común de ustedes? Sí, eso, sí. Digamos, desde que empezamos en la música fue, digamos, nos intuyó, digamos, a hacer música. Patricio Rey, La Renga, no solamente yo, no, Papo también, hacemos tema de Papo. Bueno, en cuanto a la música de ustedes, aparte de los covers, ¿tienen algún material? Mira, yo simplemente tengo un par de temas así escritos, pero tendría que ponerme a buscar músicos que quieran hacer algo propio, ¿no? O sea, de armar algo conjuntamente, ¿no? Como es Don Valor. Y bueno, quizá más adelante puede ser que saquemos algo. Bueno, ya para ir finalizando, esto de los tributos a La Renga, Los Redondos, ¿también lo tienen como ídolo, como persona, al indio? Y sí, decía, mayormente nosotros somos como una imagen de él, digamos. Hacemos cover y tratamos de hacer lo que a la gente le gusta, ¿me entiendes? Porque son dos potencias del rock. Más grande de Argentina. Más grande de Argentina. Bueno, próxima fecha, muchachos. Próxima fecha tenemos el 30 de abril en Fábrica de Música. Hasta ahí no va. Sí. Igual falta David también, saxo. Día del Trabajador. No, no. Uy, ¿los colectivos? La previa, ¿no? La previa del Día del Trabajador. Bueno, muchas gracias, muchachos. Psicorragia para la otra cabeza.